Cuesta salir al parque. Sí, pero es que...
chiquitita, tan pequeña. Pero qué extraña nuestra casita chiquitita y pequeña con nuestra camita tan chiquitita, donde podíamos dormir y me estabas contando tantos cuentos. Sí, mi amor. Pero ya esa casa ya no va a ser nuestra casa. Ahora nos toca caminar y hacer de cualquier lugar un hogar. Hoy día podemos caminar como dinosaurios. Sí, sí. ¡Qué susto, mi amor! Este dinosaurio da mucho miedo. Mira. Con la vibración, cierra los ojos,
piensa los dinosaurios, y ahora la migración es de un dinosaurio muy pesado. Para Elizabeth, una mentira es un espejismo de lo que ella quisiera ser algún día. Yo a veces miento a mi familia cuando me preguntan si estoy bien. Cuando estoy sola, vivo sola con mi pareja y me falta algo, yo no quiero preocuparles y no les digo nada. Yo creo que la mentira es un poco adormecer emociones, sentimientos, miedos, que el mundo está acostumbrado a adormecer de la mente a las personas, y por eso miente. Elizabeth una vez mintió su trabajo, diciendo que tenía una profesión, y no era así. Sostuvo esa mentira por mucho tiempo, pero esa mentira explotó.
¿Qué pasó? Que tuvo que pagar muchas cosas. Para mí, la mentira a veces nos cuida. Yo creo que la mentira es más fácil, que la verdad siempre es muy difícil, es enfrentarse cosas con las que no queremos enfrentarnos. Yo creo que la mentira es una máscara que muchos nos ponemos muy antes. Y vos, ese es el segundo paso. Y el tercer paso,
tercer paso es enfrentarse a todas las personas a las que le hemos mentido. Y es por eso que... Thank you.
mí el fracaso es cuando no logro cumplir esa meta que tanto me he planteado y que se escapa de mis manos. Yo creo que el fracaso es eso a lo que todos tenemos miedo, porque siempre queremos que todo nos salga bien. Ella cree que cuando a veces tenemos un mal presentimiento y no seguimos nuestra intuición, a veces nos hacemos daño por no confiar en nosotras mismas. Igual en momentos que me he sentido fracasado, también he sacado la parte más fuerte de mí. Me ha hecho salir adelante y superar las expectativas más allá de lo que yo pensaba. Creo que a veces las cosas no solo salen como esperamos, no salen como esperamos, pero eso no significa que estemos fracasando. Tenemos tanto miedo al error, que nos juzgamos mucho a nosotros mismos, nos juzgamos mucho a los demás cuando fracasan, cuando a veces es solo un cambio de dirección. A veces el fracaso puede ser infiel hacia uno mismo. El fracaso duele, pero también te hace ser más fuerte. Yo creo que el fracaso es muy humano. ¿Y vos?
Vine. Vine bien decidido. ¿Por qué no me respondiste los mensajes? Porque quería hablarte de frente. ¿Cuántas veces te había hecho eso nunca, no? No. Hablarte de frente. Decirte la verdad. ¿Qué me quieres decir? Que cambio no vale la pena. Entiende. Estamos comprometidos. Dígame, ¿cuántas veces? Señorita. ¿Aló? Sí. Es para informarle que Carlos acaba de morir. ¿Qué? ¿Tú tienes algo que ver con esto? ¿Qué? Es suerte. Acéptalo. Te gusta el fracasado. Es tu oportunidad.
hagan posible eventos imposibles, que nadie se explique cómo. Para mí, la magia es despertarse todos los días, aunque uno no quiera. Para mí, la magia puede ser el pequeño detalle de despertar o el gran detalle de soñar con la muerte. Yo creo que la humanidad puede hacer actos maravillosos y sorprender al mundo, hacer magia. ¿Y vos? Antonio no tiene la pista para la tarea. Uy, yo soy con su hijo Antonio. Sí, ¿ah, sí?
que cumple. Sí, sí, Marta. Definitivamente, esa niña es de otro mundo. A mí me dijo que te iba a quedar sin pelo y mira. Es su culpa de esa niña. Tiene que afectar toda la forma de la vida. ¿Qué será lo con esa niña rara? Espero que no fue conmigo. Así que dicen que su hija es el demonio. Necesito verla, por favor.
Si se...